En mi casa siempre fuimos todos rojos, o sea, mi abuelo republicano, en la Guerra Civil Española, pues le mandaron a hacer la mili incluso cuando y le metieron a cocinas y le alejaron de un arma porque tuvo, no le querían, estaban los del bando nacional, los franquistas, etcétera. Mi padre rojo, me acuerdo yo que en el pueblo, para él reivindicar que era rojo, socialista. Pintó los marcos de las ventanas de color rojo. Los marcos, la verja de la puerta, etcétera. O sea, rojo. Yo siempre voté al PSOE de niño y siempre creí pues, que era lo mejor. O sea, Partido Socialista, a favor de los obreros, de la gente pobre. En teoría nos vendían esto, ¿no? Y decía así, pobres que sufren víctimas de ETA y que, claro, pensabas que el PP era franquista, derechas o... empresarios, explotadores, etcétera, ¿no? Yo incluso fui más radical, o sea, yo fui de Izquierda Unida, republicano, y voté a Podemos, o sea, yo he votado a Podemos. Y no se me caen los anillos. A ver, yo, si me viene uno que dice que yo soy un maestro, profesor, vivo en un humilde piso de Vallecas y voy a estar con la gente pobre, al lado de ellos y no voy a ganar dinero, o sea, yo no entro en política para ser la casta. Yo soy un obrero más y voy a vivir de mi sueldo de universitario y de 1.000 euros al mes o de lo que gane un profesor, yo qué sé. Y soy anticasta. Yo critico a todos los derechos, a esta gente que se compra un chalet de obsceno de 800.000 euros o un ático de lujo. No sé si iba por de guindos lo que dijo en aquel entonces Pablo Iglesias. Y yo le apoyé, o sea, y me parecía bien que la madre. Esta, no me acuerdo cómo se llamaba, Descansa, me parece que era, que llevase a su hijo al Congreso de los Diputados o que la gente fuese con rastas. O sea, vamos a ver, me parece muy bien que cada uno vista como quiera, etc. Yo, de hecho, militar no he militado en ningún partido, pero fui en la lista de Izquierda Unida, ¿no? O sea, no soy nada sospechoso de ser facha ni fascista, aunque en los últimos años me lo han llamado. Me lo han llamado porque vi que había un partido que defendía España y que se llamaba Vox. Y entonces yo voté a Vox, pues porque defendía España. Más que nada porque además Podemos traicionó, o sea, traicionó a sus principios. O sea, yo voté a Podemos. Porque quería yo un profesor pobre que viviera en un humilde piso de Vallecas y que no entrase en política para hacer dinero. O sea, y pensé que todo el dinero que iban a ganar toda la gente esta de Podemos, pues que lo iban a revertir la sociedad, que ellos se iban a conformar con 1.500 euros al mes o 3.000, no sé. Sí, tres salarios mínimos interprofesionales, etcétera, y que vamos, estaba en contra de que la política, meterse en política para ganar tanta pasta. Cuando ya se compró el chalet, joder, si acabas de criticar a alguien, a de guindos, que se compra un por este y criticas a la casta, y tu discurso es crítico contra los ricos y los que están, y te haces tú de los que estás criticando, pues rompes tu discurso. Una persona normal lo ve. Entonces, todo el mundo debiera de haber dejado de votar a Podemos, porque Podemos fue un engaño. Porque Pablo Iglesias, el que criticaba a la casta, se convirtió en casta. Y el que criticaba a los políticos, se convirtió en un político de los que criticaba. Y el que criticaba los áticos de lujo cuando los tenía alguien del PP, pues se convirtió en uno que se compraba. O sea, todo lo que criticaba lo hizo él. Que si no lo criticas, o sea, el PP, pues no critica ser millonario. Entonces, pues si uno llega a la política y se hace millonario y se compra pues. Oye, sigue su discurso, pero si haces lo contrario de lo que predicas, pues. Pero ya lo de Podemos. O sea, hoy voy a dejar de hablar de Podemos. Lo del PSOE, con Pedro Sánchez, vamos. Yo pensé que dentro del PSOE había gente honesta. Ya cuando Pedro Sánchez empezó a hablar y pactar presupuestos, o sea, con los amigos de los que pegaban tiros en la nuca a sus concejales. No sé, igual, llámame idiota. Yo no podría ser amigo, ni pactar, ni hablar nada con alguien que ha matado a alguien. O que apoya a alguien que ha hecho algo mal.
sea, yo no puedo apoyar a alguien que hace algo mal. No sé, igual porque soy autista y tengo esta coherencia. Si tú eres una persona mala, no soy amigo tuyo. Y si tú eres amigo de una persona que es mala, yo te dejo de hablar. Porque yo no puedo ser amigo de alguien que apoya al... ¿Cómo vas a ser amigo de alguien que mate a su mujer? ¿O de alguien que pega a su hijo? Es que no se puede. ¿Cómo vas a ir a algún sitio a tomarte un café con Arnaldo Otegi, para que te apoyen los presupuestos de generales del Estado, no sé qué? Arnaldo Otegi, un señor que está a favor de la independencia del País Vasco. Independencia que intentó conseguir la banda terrorista ETA pegando tiros en la nuca a los concejales del PP y del PSOE. O sea, yo me imagino que si soy mujer de un concejal socialista asesinado por la banda terrorista ETA, estaré revolviéndome el estómago y las tripas cuando Pedro Sánchez acercó los presos de ETA al País Vasco. Pero ya cuando ha amnistiado en Cataluña a los que han hecho lo mismo y pretendían lo mismo que ETA, o sea, sí, la independencia. O sea, a ver, ETA mataba. Se consideran presos políticos ellos a sí mismos porque ellos mataban a concejales del PP, o sea, porque querían la independencia del País Vasco. Llegamos a asesinar, o sea, bueno, llegaron a asesinar. Y viene Pedro Sánchez y pacta con un señor prófugo de la justicia, o sea, con un delincuente. ¿Cómo un presidente de un gobierno democrático va a pactar con un señor prófugo que huyó en un maletero de un coche? Es que, vamos, miseria, ruindad. Mira, estuve con Zapatero hace no. En mayo estuve con Zapatero. Y cuando vi que Zapatero apoyó a Sánchez, se me revolvieron las tripas. Sánchez, o sea, el partido que decía no quería hablar de amnistía hasta hace 2 semanas. Y ahora quiere violar la Constitución española. Que yo me pregunto, bueno, yo creí que vivíamos en una democracia, en un país libre, en un Estado de Derecho, que todos éramos iguales ante la ley, hasta que, bueno, pasó lo del rey emérito y que no ha sido juzgado, porque ya no somos iguales. O Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez violó la Constitución española cuando el 14 de marzo de 2020, pues nos prohibió salir de casa y la libertad de circulación. O sea, no, no existe, no vivimos en democracia y no existen derechos humanos. No, se comprobó en aquel 14 de marzo que un señor presidente de gobierno puede de la noche a la mañana violar todos los derechos humanos. Que por cierto, le declararon los dos estados estos de alarma ilegales, inconstitucionales. Que si yo hago algo ilegal, inconstitucional, no sé, me viene la policía y me detiene. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? O sea, yo hago algo ilegal, inconstitucional, y me viene la policía. Hace algo ilegal Pedro Sánchez, como 2 estados de alarma, y no le pasa nada. Pero ojo, estoy criticando a Pedro Sánchez, pero me da igual a Núñez Feijóo. O sea, Núñez Feijóo hizo una ley de obligatoria en Galicia. O sea, hizo una ley. Y se la tumbaron los tribunales. Por lógica. Si tú haces algo ilegal, te tendrían que... Seas político, o sea, ¿dónde está la independencia de los poderes? La separación de poderes. ¿Por qué Núñez Feijóo no está detenido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público después de que hizo una ley ilegal? La de obligatoria en Galicia. O sea, hizo una ley ilegal. Y no solo no le han inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, sino que le tienes ahí de candidato a presidente del gobierno. Lo cual le resta autoridad moral porque los tribunales no han hecho nada contra él. Y sí, los tribunales sí declararon ilegal. O sea, si tú eres una persona normal como yo y dicen que ha hecho algo ilegal, me juzgan. ¿Pero por qué me van a juzgar? Es que... Y a Núñez Feijóo no. O sea, a mí sí. Y a Feijóo no. O sea, yo mañana
No me quiero identificar ante un policía que me pide el DNI y me condenan o me multan por desacato a la autoridad. Pero tú eres un del tsunami, Democratic, lo llamaban eso, Democratic, y lanzas una doquina a la cabeza de un policía y eso no pasa nada. O sea, yo, si no me identifico ante un policía, cometo una ilegalidad. Y tú, porque eres un ciudadano nacionalista catalán y agredes a un policía, amnistía. ¿Dónde está? Yo exijo la igualdad ante la ley. Para todos. Y si no hay igualdad ante la ley, no hay Estado de Derecho ni democracia. Pedro Sánchez, hoy mismo, tendría que haber sido detenido por la policía. Porque va a afirmar, o ha afirmado, o acabo de oír en el telediario de Antena 3 Televisión, que va a permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Después de amnistiar a los golpistas. O sea, yo, ciudadano español, a mí me dicen que yo... ¿Por qué? O sea, las manifestaciones el otro día en Madrid eran criticadas por... ante la sede de Ferraz. Eso era ilegal. Pero lo que pasó el 1O, el 8O, no sé qué, en Cataluña, aquellos... ¿Por qué una cosa es legal y la otra es ilegal? O sea, lo que acaba de hacer Pedro Sánchez es legitimar que todos podamos agredir a los policías y no nos pase nada. Porque si hay una igualdad ante la ley, ¿por qué yo si mañana lanzo un ladrillazo o un adoquinazo a un policía va a ser delito? Si en Cataluña no lo es, en el resto de España tampoco. O sea, Pedro Sánchez ha deslegitimado a toda la policía que intentó que no vulnerasen o violasen la Constitución Española y acaba de decir que todos los policías que intervinieron, los del Piolín criticados, que son unos delincuentes. Que a mí por publicar una foto en el periódico en la que tapé el rostro a los agentes y lo interpretaron mal, me llevaron al juzgado por atentado contra el honor de la Guardia Civil. Fue aquello. O sea, lo mío es un atentado y lo de Pedro Sánchez, dejando a todos los agentes que estuvieron en defensa del Estado español que no se cometiesen ilegalidades en Cataluña, les acaba de dejar al nivel de delincuentes porque acaba de firmar por 7 votos, por 7 putos votos. Indecencia no, lo siguiente. Que se lo ha dicho hasta Felipe González. O sea, ¿pero cómo vas a firmar con un delincuente? Es que estamos hablando de firmar con un delincuente. Que te voy a exculpar. O sea, es que hoy mismo, ya, todos los delincuentes que están en la cárcel tendrían que salir. Por la misma regla de tres, hay una igualdad. O hay igualdad ante la ley o no hay igualdad. O está Pedro Sánchez violando la igualdad ante la ley. ¿Por qué un delincuente, que de hecho, esto es extrapolable a todos los etarras, a lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, si lo de Cataluña no es delito, por ende, lo que hizo ETA tampoco. Y por ende, o sea, lo que haga cualquier otro ciudadano, no. O sea, acaba de decir que... Bueno, ha dejado... Para mí, Pedro Sánchez ha insultado al rey. El rey, su majestad, el rey, Felipe VI, que salió a defender en la unidad de la nación. Y no solo le acaba de insultar, sino que encima se acaba de decir que están negociando un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Violando la Constitución, que siempre se han dicho que no, si tendríamos que opinar todos, no los catalanes solo. Pero ¿cómo? A mí lo que me sorprende es que si vivimos en un Estado democrático, no haya poder judicial ni policial que le haya detenido a este. Porque si yo violo la Constitución Española, a mí se me detiene. Si Pedro Sánchez negocia con un terrorista, con un golpista, con un delincuente, o sea... Coño, que te secuestraban a el alacrán, el pesquero, no sé qué, y te decían que no pagas el rescate. Que es un delito, o sea, tú, a ti te secuestran y quieres pagar para liberar a tu familia, es un delito, no puedes pagar rescate. Y sin embargo, tú vas a negociar con un delincuente, como ha ido Pedro Sánchez, a negociar con un delincuente. O sea, ha ido a negociar con un delincuente prófugo a la justicia, indultarle de sus delitos.
Ya te digo, por esa regla de tres, o mañana se indulta a todo el mundo de la misma manera, o está el PSOE violando la igualdad ante la ley. Que, como hemos visto, no existe, porque Pedro Sánchez, por ser presidente, ni le han multado siquiera por hacer dos cosas inconstitucionales, estados de alarma. ¿Para qué están los tres poderes, en teoría, separados? Para ser unos independientes de otro. O sea, el poder judicial, claro, pero claro, yo recuerdo que Pedro Sánchez dijo que la fiscalía era de él. Y claro, eso explicaría muchas cosas, que no hay independencia judicial. Entonces, Pedro Sánchez está cometiendo delitos, ha cometido delitos y podrá cometer todos los delitos, y quien habla de Pedro Sánchez, Feijóo, pueden violar la Constitución española y los derechos humanos y nunca les va a pasar nada porque son presidentes del gobierno. Mientras que el resto de los mortales tenemos que acatar unas leyes, una legalidad vigente. Legalidad para nosotros sí y para ellos no. ¿Qué pasa? ¿No somos todos iguales ante la ley? De presos etarras, la marcha convocada por varios partidos nacionalistas, entre ellos Eusko Alkartasuna y Aralar, ha transcurrido sin incidentes. No se han mostrado carteles a favor de ETA ni fotografías de los terroristas encarcelados, solo una pancarta pidiendo que cumplan condena en las cárceles vascas. La protesta la ha autorizado esta misma mañana la Audiencia Nacional tras prohibir otra el pasado miércoles convocada por los familiares de presos de la banda terrorista ETA. Muy buenos días.